Ahí está la casa donde nací, en un lugar que entonces era médanos, oscuridades, malezas y misterios, y que ahora es un paisaje prolijo, recortado, geométrico. La casa está muy lejos y muy cerca, porque esta casa donde estamos es también como la prolongación de aquella casa que entonces era mía, y por eso estar aquí bajo este techo equivale para mí a algo muy especial. Es el principio de mi vuelta a casa. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Queríamos saber si podemos entrar a conocer un poco. Sí, claro. Sí, sí. ¿Es la primera vez que vienen a museo? Sí, sí, sí. ¿Tres? Bueno, ¿quieren que dejemos las mochilas para estar más cómodos? Claro. Perfecto. No sé si quieren también recorrer solos, que los acompañen. No, sería mejor que nos acompañen. ¿Sí? Bueno. ¿Es gratis la entrada? Sí, sí, es gratis. Se organizó como Casa Museo del Gorosco en 2003 y a lo largo de todos estos años ha tenido la función principal de conservar y difundir la obra de Olgorosco. En esta casa nace Olgorosco en el año 1920 y vive sus primeros 8 años en este lugar, hasta que la familia decide en 1928 mudarse a Bahía Blanca y luego, bueno, en el 32 se mudarán definitivamente a Buenos Aires. Si quieren, podemos hacer el recorrido por la casa, les cuento un poquito sobre lo que vamos a ir viendo. Y bien, en esa casa empecé a escribir cuando solo sabía hablar. Ese era un mundo exclusivo. Ya era un mundo donde la literatura era de vanguardia y ella empezó a experimentar con esas vanguardias. Fue protegida por ese grupo. Y entonces ya muy rápidamente, ella misma lo dice, yo tuve la fortuna de muy rápidamente entrar en contacto con gente de la revista Sur, con el mundo literario de Buenos Aires. Ya había sido muy rápido su camino. Gonzalo Losada, que le propone publicar sus libros antes de que los escribiera. Vas a publicar en mi editorial, le dice. Vos imagínate que Losada te diga. Es un camino que a muchos les resultaría mucho más difícil. Y ella llega a integrar esos círculos. Entonces, de ahí se difunde muy rápidamente. Aquí, frente a mi memoria, soy yo misma el campo de las imágenes que proyecto y contamino con mis tiempos, con mis alcanceres, con mis dichas y mis desdichas, mis luces y mis oscuridades, en un movimiento de interacción permanente. La idea de que una casa que puede funcionar como museo, un lugar donde se conservan cosas, no es un lugar estático. Creo que hay una idea contemporánea del museo como dinámico, ¿no? como vivo, contradiciendo un poco esa cosa tradicional de que el museo es un lugar donde está todo
ya terminado y ya no puede haber más movimiento. Al contrario, yo creo que las fotografías, los libros son voces que están vivas y que todo lo que la recuerda a ella acá la instala como presente vivo. Este mismo objeto que es el documental, estar hablando de ella aquí, creo que también es parte de la dinámica, ¿no? Esta casa forma parte de su historia y de su literatura. Es indivisible. Bueno, y ahora vamos a recorrer un poquito lo que es nuestra sala de exposiciones temporarias. En este momento tenemos una exhibición de pinturas de un artista de General Pico que se llama Mariana Villada. Bueno, como verán, trabaja pintura en gran tamaño. Digamos, lo que generalmente sucede en estas salas es como un espacio más bien de experimentación de artes contemporáneas, sobre todo de artes visuales, pero también de performance, fotografía, cine. Es un lugar dedicado como a esto, a nuevos lenguajes de las artes. Esto eran tres espacios individuales. Uno era la habitación, la habitación de los padres de Olgorozco, y en este lugar donde estamos ahora era el comedor de la casa. Y el de la esquina era la oficina del padre de Olgorozco. Como les contaba al principio, esta casa ha ido mutando de funciones. Fue la casa natal de Olgorozco, con esa disposición que les comentaba, siguió siendo luego casas de otras familias, y en los años 90, más o menos para el centenario de Toay, el año 94, es que este lugar se pone en venta. Nosotros estábamos formando la comisión trabajando en la comisión del centenario, y esta casa estaba prácticamente abandonada. Un día estábamos otra vez reunidos acá y apareció Carlos Tabela, que era el intendente, y diciendo que estaba Olga, que nos quería conocer. Así que bueno, ahí empezó ella a trabajar con nosotros, a interesarse. Fue cuando dijo que ella iba a hacer todos los trámites en la parte de Cultura de la Nación para conseguir el dinero para comprar la casa. Cuando la casa pasó a ya ser patrimonio del Estado, entonces ahí es donde todos coincidimos en que tenía que ser la casa de Olgorozco. Porque realmente ella fue el alma de que esto quedara acá. Pero tenía que ser en Toay, porque ella, que llevaran a otro lado, y eso con las cosas de ella, por ejemplo, inclusive en el testamento lo decía, que todo lo que, viste, todo lo que ella por testamento donaba para la casa, entre ellos los 5.000 volúmenes, era siempre y cuando la casa funcionara en la casa que había sido su casa. Eso lo ponía siempre como condición. Ella no vuelve físicamente, pero está siempre en esta casa, y lo dice porque ha ocupado en su vida muchas casas, se ha mudado muchas veces, pero siempre lleva en sí la primera casa, que es esta, la casa que albergó a su familia y donde vivió quizás sus años más felices. Cuando me fui de Toay, la casa siguió andando en mis sueños, en mis insomnios, en mis poemas, y la encontré en cada casa donde viví. A veces reducida a una pared, a una ventana, a un perfume secreto. A veces cortándome el paso desde un corredor donde no había nada, abriéndome una puerta en cualquier pared, poniendo una habitación dentro de otra donde apenas cabía. Es un símbolo permanente para mí. Hablaré entonces acerca del tiempo y la memoria, que son dos constantes en mi escritura. Y tal vez estas anotaciones expliquen muchos nudos,
muchas interrogaciones, muchos retornos que se presentan en ella con insistencia, aunque con distintas máscaras. Vamos a pasar a lo que fue la habitación de Olga Orozco. Ella nació en este lugar en 1920 y vivió sus primeros 8 años. En esta habitación que compartía con su hermana Yola, van a ver algunas fotografías de su familia, de sus primeros años. Digamos, pero sobre todo nos gusta, más allá de, digamos, identificar estos espacios con su uso original, lo que nos interesa es identificar como algunos lugares de la casa en donde, bueno, la realidad física y la realidad de la literatura del Orozco se encuentran. Entonces estos espacios se vuelven simbólicos. En este caso, para nosotros la habitación tiene sobre todo un espacio simbólico muy importante, que es la ventana que da hacia el jardín, y puntualmente en el jardín el cerco de tamariscos. Digamos, hay muchas referencias literarias al espacio del jardín, y hay una puntual hacia el cerco de tamarisco y a lo que Olga Orozco desde niña se imaginaba que sucedía en ese lugar. Para todos nosotros, en nuestros primeros 8 años tienen que ver, o nuestra primera infancia, tiene que ver en la manera en la que aprendemos a descubrir el mundo. Nosotros decimos, bueno, Olga Orozco aprendió a descubrir el mundo en estos 8 años que vivió en esta casa. Ella entra por ahí, viene para acá, ya directamente, como si nos ignorara a todos los que veníamos atrás de ella. La ventana, ella la abre, se apoya así y ahí se queda. Ahí se queda. Te imaginas, uno no puede preguntar mucho, averiguar, porque no sabe en qué situación la pone a ella, ¿viste? Pero después, cuando nos contaba de cómo revivía toda la felicidad que durante 8 años vivió en esta casa. Era como si el espíritu de ella saliera de ella y volviera a recorrer la casa y volviera a ser niña. Era hermosa. La Pampa, ese paisaje al que alguien llamó distancia detenida, tiempo sin aventura, vasta prisión sin rejas, cuando en realidad Pampa quiere decir espacio. Y tal vez sea este espacio el que yo llevo en mi interior y en el que se producen mis proyecciones. Por entonces era una economía, como sigue siendo en parte hoy, netamente dedicada a las actividades primarias, particularmente ganadería y agricultura. Y la zona en que estamos hoy, que es la zona de Toay, estaba más volcada hacia la ganadería y también una explotación muy importante a principios del siglo XX, que era la explotación de los bosques naturales de Caldén. Yo diría que la actividad forestal, que era el principal foco de la actividad de Carmelo Bugliota, no en Toay, sino en toda la zona del tendido férreo que finalizaba en Bahía Blanca, era una explotación de bosque natural, y efectivamente el pico de la actividad fue hasta los años 20 y luego empezó a decaer. Entonces sería razonable comprender que ya a finales de los años 20 haya declinado la actividad económica y la familia haya elegido como nuevo lugar de vivienda o de destino la ciudad de Bahía Blanca. La casona familiar funciona, vamos a decir así, para Olga Orozco, por eso ocupa tantas páginas, ya aparece en su primer libro de 1946, Desde Lejos, en También la luz es un abismo, La oscuridad es otro sol, que la casona, la casa, es un receptáculo de la memoria, es como una fortaleza que quedará en el tiempo cuando todos se hayan ido, para no perder. Para, bueno, ahí está la lucha contra la muerte, el olvido, la ausencia definitiva. Quien ha leído ya textos de Orozco sabe que se refiere a su niñez casi en forma continua en la voz de una niña que a ella le pone, le coloca el nombre de Lía, pero es un desdoblamiento de la propia Orozco, porque al ser una niña la que ve
lo que pasa en el mundo, ese mundo inquietante que cambia cada rato. Ella escribe desde el punto de vista de una niña que es ella, en esta casa, en este jardín, mirando los médanos, los tamariscos, escuchando sonidos y siempre con la acechanza de esos conjuros, de esas premoniciones. Ha dicho Olga Orozco en alguna entrevista, que tiene que ver con lo que estoy contestando, que para ella, ya era una mujer adulta, la infancia nunca se interrumpió. Cuando le entregan el premio Juan Rulfo en Guadalajara, lee Juan Gelman un discurso en honor a Olga Orozco y dice que tiene la infancia emposada y saca agua cuando quiere, como quiere decir, holgadamente, de ese pozo, esa agua de la infancia. El jardín sombreado con hierbas húmedas, el cerco de tamariscos cerrado para siempre alrededor de una fortaleza derruida, disputada palmo a palmo por la ortiga y el alacrán. La única nevada y su torcaza de humo susurrando el perdón a las alturas. Los santos de la abuela en su caja de cristales azules, la bóveda de mis hermanas, donde zumban las abejas en un doble arcoíris de dulzura y paciencia. Insaciable, inextendible, la llanura. Ella me acunó, en cambio, con terrores, misterios y leyendas. Esta casa para ella representaba todo, todo lo que ella había sido y quería ser. Todo autor, no solo Olga Orozco, que compone su autobiografía, generalmente lo hace desde un lugar lejano, geográficamente y también en cuanto a lo temporal, de ese periodo de su vida. Estoy hablando de autobiografía, ¿verdad? Olga Orozco es una de las pocas autoras, por lo menos dentro de la Argentina, que toma la infancia tan baja edad. Casi siempre los autores argentinos y de otras naciones en sus libros autobiográficos toman de la adolescencia hacia adelante. En cambio, Olga Orozco toma ese periodo de 8 años, generalmente, que ha vivido en La Pampa, en la casa de Toay, su amada casa. Por la mañana me depositaba incólume en el lugar de siempre, junto al mismo jardín. Sobre todo se ha centrado en la poesía y la palabra. Se organizan en diferentes actividades y está abierta a propuestas de la comunidad artística y también realiza una tarea de divulgación y de investigación, trabajando particularmente con la biblioteca personal de Olga Orozco. Pero sí tiene una función específica de museo y una función de otras actividades que son complementarias a esas investigaciones. Como actividades puntuales se han realizado desde recitales de poesía, conciertos de música de diferentes estilos, un ciclo de exposiciones de artes visuales, obras de teatro, presentaciones de libros, conferencias. Sobre todo en la sala de exposiciones que tiene que ver con la casa, se ha transformado como en el único espacio
No sabría decirlo si por la impronta del edificio, si por las características de la sala, como un espacio que sobre todo los artistas visuales contemporáneos son los que eligen para no solo exposiciones, sino para proyectividades de laboratorio, de, digamos, de procesos de obra, no sé, para filmar sus documentales, sus videoclips de música. Ese es como el lugar digamos, más elegido. El jardín también es otro de los espacios. No solo para esto, actividades de las artes visuales, sino también las musicales, digamos. Y después la casa cuenta con otro espacio, que es el Auditorio La Fantasma, que por ahí ese es el más requerido para las presentaciones de los libros y, bueno, y conferencias. Mi casa era un lugar que yo consideraba como una especie de símbolo sagrado. Y como en las antiguas cosmogonías, donde una casa se sitúa con un árbol en el centro y ese árbol se prolonga hasta el cielo y se supone que a través de sus ramas se puede llegar a un centro, que es el centro del cielo, así como la casa se considera el centro del mundo. Bueno, yo creía también que desde mi casa se me ocurría plantar el árbol y tenía suerte en poder ascender y que a una rama continuara otra y otra sucesivamente, podría algún día pasearme por el cielo. Ella quería que la casa fuera un lugar de actividades, que no fuera un museo donde están los libros, ahí nadie los puede tocar porque se rompen y cuidado y no se puede pisar y hay que estar calladito, ¿no? Como esa vieja idea del museo, como un lugar no sagrado, porque sagrados es, o sea, sino como intocable o no participativo, donde uno tiene que mirar como si fuera eternamente un niño de escuela a punto de ser retado por la maestra en la visita guiada, ¿no? ¡No toquen! O no, ahí no se puede pasar. No quería eso ella, ¿no? Obviamente no lo querría, nadie lo querría si dona una casa y una biblioteca. ¿Qué esperaría uno poniéndose en la piel de eso? Y que se use, que venga gente, que toquen los libros, que los lean, que los miren, que recorran la casa, que vengan a sentarse a leer, a escribir. No necesariamente que venga alguien a hacer una investigación, que también está buenísimo. Bueno, vengo a investigar la obra del Gorosco, me siento, trabajo con los libros, genial, eso buenísimo también. Pero también el hecho de estar. De estar, como es donar una casa y una biblioteca, es también de donar un espacio. A partir de eso está el hecho de que, bueno, hacer actividades en una casa, ¿qué implica? ¿Qué cosas se podrían hacer? Cuando se dice qué es mantener viva la obra de un poeta, qué es mantener viva su memoria, o bueno, es mantener la conexión con esos temas que lo preocuparon y que lo preocuparon porque son los temas que nos preocupan a todos. Es así, recordar eso siempre. Bueno, vamos a pasar al lugar más importante que tenemos en esta casa, que es la biblioteca, wow. Nuestra sala de lectura. Enorme. Sí, son alrededor de 4.500 libros. Es la biblioteca personal de Gorosco. Y en realidad son el inicio de la historia de este espacio como espacio cultural. En una de las visitas de Gorosco a Toay, ella se entera de que esta casa está en venta y entonces ahí hace la oferta al gobierno de ese momento de que si esta casa se compra, se transforma en un centro cultural, ella iba a donar su biblioteca personal, o sea, estos libros, a la comunidad de Toay. Eso se cumple, el gobierno compra la casa, este espacio empieza funcionando como la Casa de la Cultura o el Gorosco, y es en los años 90, más o menos 95, donde sucede. Y en el año 99 el Gorosco muere y ahí es donde se hace efectiva esa donación, o sea, llegan estos libros junto con otros objetos. Lo interesante y lo que nos gusta remarcar, de alguna manera como nada, como la primera gestora de este espacio es Olga, porque lo que ella hace es una cláusula en su testamento en donde si este espacio, esta casa, deja de ser un espacio dedicado a la cultura, o sea, si a
algún gobierno quiere, digamos, utilizar este espacio como en dependencias municipales, por ejemplo, estos libros tienen otros dueños. Eso está por testamento. Tienen otros dueños, entonces, digamos, este patrimonio puede dejar de ser de la comunidad de Toay. Y por esa intención también que ella tuvo de que el municipio la recuperara, la provincia la tuviera, y sobre todo la decisión de dejar su biblioteca aquí como legado, bueno, yo creo que ella instaló de alguna manera su presencia, pero ya para la posteridad. Aquí vino al mundo y aquí quiere quedar como la impronta. Olga y su escritura, que son una sola, tienen una visión animista del mundo. Animista quiere decir de dotar a los objetos o a un edificio una vida como si fuera una persona, con sentimientos, con todo lo que es una persona, con un mundo propio y una vida propia. Nosotros desde este espacio custodiamos estos libros, es nuestro mayor patrimonio, pero al mismo tiempo estos libros custodian esta casa. Esa casa es la única sobreviviente familiar que me queda. Siempre la sentí como una protección, como un refugio. Me amparaba en mis miedos y en mis angustias. Me defendía de todos los peligros, de tal modo que si pensaba alguna vez en viajes aventurados, viajaba en la casa como en un navío.